Hi everyone, my name is Kimiya Yui, Japanese astronaut. Hi Paxi, welcome to the ISS. Today, I'd like to explain how we brush our teeth on orbit. But before that, let's take a look how we brush our teeth on Earth, okay? El astronauta japonés Yui toma una burbuja de agua en su boca y nos muestra que usa el mismo cepillo y la misma pasta que usa en el planeta Tierra. Solo que al cepillarse, pues pone una cantidad muy pequeña en el cepillo. Ya que no puede enjuagarse la boca en la Estación Espacial Internacional, como nos explica. Solo pone muy poquito, como ven. Y ya se empieza a cepillar los dientes por algunos minutos con su técnica normal. Súper importante cepillarse muy muy bien todas las zonas. Y toman algunos minutos para cepillarse, pero no se va a enjuagar porque no lo va a hacer. Simplemente se la traga, ya que es una cantidad muy pequeña, pues no es tóxica. Se traga la pasta y listo. Así es como se cepilla los dientes el astronauta japonés Yui en la Estación Espacial Internacional. I hope you enjoyed this video as well. Bye bye. Ahora vamos a ver cómo lo hace el astronauta canadiense Chris Hadfield, que también tiene muchos videos en los que nos enseña cómo se hacen cosas cotidianas en la Estación Espacial Internacional. Así es que vamos a ver cómo se cepilla los dientes. Nos muestra que usa su cepillo dental convencional, el normal. Y lo primero que va a hacer es colocar una burbuja de agua en su boca. El agua pues debe de usarse en pequeñas cantidades, ya que debe de cuidarse mucho en el espacio. Se crea una pequeña burbuja y la coloca en lo que es su cepillo dental para humedecerlo. Y queda ahí la burbuja flotando, solo que no quieren que la burbuja se vaya flotando y moje algo, si es que la pone en su boca, la traga, y ya que está su cepillo humedecido, coloca pasta, que es una pasta dental normal, la que usamos todos, pone una muy pequeña cantidad, como la muestra ahí, una gotita muy pequeña, como si fuera una cantidad para niños pequeños, como el tamaño de un chícharo, y cepilla de forma normal. Con su técnica de cepillado, dice él que mientras se cepilla, mentalmente canta la canción de Happy Birthday para contar algunos minutos del cepillado y también cepillar lo que son la parte más posterior, la parte de atrás de los dientes, las muelitas. Y al final lo que hacen, ya que no tienen un lavabo donde escupir ni demás, tragan la pasta. Ya que son pequeñas cantidades, pues no es tóxico para el organismo. Ya que no tienen un baño tal cual, o son un lavabo donde escupir, donde hacer el cepillado como en el planeta Tierra, la tragan. Y ya que queda su cepillo un poco sucio, lo va a enjuagar con un poco más de agua. Recuerden que el agua tienen que racionalizarla, tienen que cuidarla. Y es que deben de optimizar su uso al máximo.
y sorbe un poquito más de agua para poder enjuagar el cabezal de su cepillo. Y es todo, así es que como todo flota, hay que tener mucho cuidado de que no flote agua, de que no existan burbujas flotando de agua por todos lados. Todo hay que tenerlo muy bien controlado. Y así de fácil, fácil entre comillas, es cepillarse en el espacio con Chris Hadfield. That's how you brush your teeth in space.